Se acerca el Día del Niño y las diferentes áreas del municipio preparan los festejos que se llevarán a cabo el domingo 7 de agosto. Funcionarios de las áreas de Cultura y Acción Social nos brindan detalles acerca de los preparativos. Bueno, aquí estamos para invitarlos a todos a lo que estamos organizando entre la Secretaría de Deporte y Recreación, la Secretaría de Salud y Acción Social y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Estamos preparándonos para celebrar el Día del Niño en conjunto y con toda la comunidad. Un Día del Niño diferente, un Día del Niño con entretenimientos, que bueno, entre todos le vamos a contar qué es lo que vamos a vivir. Bueno, buenos días. Estamos invitando a todos a participar del gran festejo del Día del Niño, donde va a haber juegos, meriendas. Lo vamos a festejar, va a ser este domingo 7 de agosto, a partir de las 14 horas. Lo vamos a esperar en calle Alsina, afuera del Club Independiente. Y a partir de las 14, bueno, Marina nos va a explicar todos los shows que tenemos para los chicos y la familia. Bueno, este año nos hemos abocado a volver a lo que es el epicentro por ahí de nuestra comunidad, al centro, a la plaza, parte de la Plaza San Martín, donde vamos a tener juegos que la Secretaría de Deporte va a organizar en el exterior con profesores para que bueno puedan jugar desde el fútbol, tenis, al básquet, diferentes juegos y entretenimientos para las diferentes edades. Pero lo que nos interesa también que se aboquen junto con sus familias, que compartan con sus padres y todo, y compartir un día diferente de recreación entre todos. También va a haber pelotas, va a haber juegos muy interesantes, y ya entrando al Club Independiente vamos a tener los personajes que los niños quieren ver, los personajes que hoy están de moda y ellos les gusta, quienes van a actuar, y también bueno, se van a poder sacar fotos, van a jugar, va a haber entretenimiento y luego una rica merienda para ir terminando la tarde. Bueno, los shows, como les decía, creemos que hemos elegido y hemos estado de lo que hay y de lo que va a venir, va a estar el espectáculo de Frozen, con la princesa, el príncipe, todo, va a estar Elsa, Olaf, es decir, son los personajes que hoy nuestros niños nos están pidiendo, así que ellos van a estar para actuar y entretener a nuestros niños de Maipú. También va a estar Spider-Man, va a estar Superman, así que bueno, con todos estos personajes vamos a compartir como bien dijo Lorena, un gran Día del Niño, un espectáculo para ellos, para nuestros niños en el mes del niño. Estamos este 7 de agosto a partir de las 14 horas en lo que va a ser la calle Alsina y Club Independiente. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21:30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Maipú en Concierto 2016. El viernes 5 de agosto estará presente en nuestra localidad Cristina Silvapova, referente territorial de la Dirección de Fomento del Monotributo Social. La directora de Trabajo Social, Mariana Correa, nos brinda detalles acerca de su visita. Queremos invitar a la población en general para el viernes 5 de agosto a las 14:30 horas, que nos va a estar visitando la referente del Monotributo Social, Cristina Silvapovas. Ella va a dar una charla informativa sobre lo que es el beneficio del Monotributo Social. Esta charla va, bueno, como dije, a partir de las 14:30 en la Secretaría de Producción.
Están todos invitados y lo que más se va, en lo, los temas que se van a tratar en esta charla informativa va a ser sobre el beneficio del monotributo social, quiénes pueden acceder, con qué beneficios son compatibles, por ejemplo, la asignación familiar por hijo, pensiones no contributivas y demás beneficios. La forma de acceder y de inscripción a este monotributo social. Así que invitamos a toda la población que quieran descartar dudas sobre este beneficio y sobre la inscripción que, del mismo, que se acerquen. Y más que nada está destinado este beneficio a tanto cooperativas o personas que trabajan por cuenta propia, que quieren ingresar al mercado y a partir de este beneficio poder emitir su, su factura. Así que bueno, repito, este viernes 5 en la Secretaría de Producción a las 14:30 horas. Los esperamos. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usa las balizas intermitentes. Usa ropa refractaria. Si sos peatón, circula siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruza por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne recibió esta mañana de manos de la cooperadora del hospital, del Rotary Club de Maipú y de la Secretaría de Salud y Acción Social la donación de un monitor fetal, un detector de latidos y un espirómetro. Buenos días. Hoy nos encontramos en el Hospital de Maipú, donde realmente nos encontramos contentos porque hemos recibido una donación, una aparatología nueva que se incrementa a todos los equipos tecnológicos que en los últimos años ha venido incorporando el hospital, esta vez a través de un esfuerzo conjunto que hace el municipio con la cooperadora de nuestro hospital y a su vez se ha sumado el Rotary Club, que una vez más está realizando también actividades en beneficio de nuestro hospital. En esta oportunidad nosotros hemos recibido la donación de un monitor fetal y de un detector Doppler fetal, así también como lo de un espirómetro. Son tres nuevos aparatos, por supuesto costosos, pero lo bueno es que, digamos, son tecnología de avanzada que nuestros profesionales, especialistas en el uso de estos equipos, van a poder realmente utilizar. Y lo importante de esto es que todo es en beneficio del cuidado de salud, siempre pensando en los ciudadanos de nuestro municipio, porque es un aparato, el monitor fetal y el detector Doppler fetal, para utilizar con la mujer embarazada, sobre todo en el último trimestre de gestación o durante el parto, vamos a poder usar estos aparatos para poder evaluar la salud del feto, cómo están las frecuencias cardíacas durante las contracciones uterinas, por ejemplo, en el momento del parto, o cómo está el feto de salud adentro del vientre de la madre, evaluando precisamente la salud y la frecuencia cardíaca del feto durante la última etapa de gestación. De tal manera que nosotros podemos hacer inclusive prevención, diagnóstico, seguimiento de alguna patología o, si hay signo de alarma, poder hacer el tratamiento oportuno que se merece una embarazada en su última etapa de gestación o en el momento del parto. Y por otro lado hemos incorporado un espirómetro, es un aparato chico realmente, pero lo que hace
es medir los volúmenes y las capacidades pulmonares en pacientes no solamente sanos, sino que lo vamos a utilizar en pacientes ya con una patología respiratoria, como pueden ser aquellos que sufren de bronquitis crónica o de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o en aquellos que son fumadores, en donde se va a poder evaluar la función pulmonar, la función respiratoria, o en pacientes también cardiológicos que merecen que se les haga esta prueba. De tal manera que aspiramos nosotros con la incorporación de esta paratología a hacer no solamente asistencialismo, sino también prevenir, hacer diagnóstico en forma oportuna y hacer tratamientos también en forma oportuna, para de esta manera nosotros contribuir a la disminución de complicaciones y a la disminución también de la morbimortalidad en este tipo de patologías que se ven muy frecuentemente, no solamente a nivel regional, sino también a nivel provincial y nacional. De esta manera que nuestro municipio hoy se ve beneficiado con la incorporación de todo esto. Así que mi agradecimiento realmente al municipio, en la persona del señor intendente, que nos ha trazado un objetivo sobre el cual estamos trabajando, a la cooperadora que está trabajando mano a mano con nosotros en un montón de actividades que se están realizando, y esta vez al Rotary Club, que una vez más se suma pues a este tipo de actividades y a sumar aparatología en beneficio de la salud de nuestro pueblo. Así que muy agradecido por eso. Muchas gracias, ya lo ha dicho todo usted, las especificaciones técnicas, fundamentalmente, yo lo único que quiero recalcar es que una vez más estamos acá, en nombre de Rotary, hemos trabajado ya hace durante un año que se viene trabajando esta subvención, y simplemente detallar de que esto proviene de subvenciones vitales compartidas, las cuales cuando Rotary está en la comunidad haciendo un evento, sabemos que parte de ese evento está destinado a hacer aportes a la fundación y luego se transforman en esto. También destacar de que no solamente lo hemos hecho desde Rotary, sino que una vez más ha participado la cooperadora, que ya en otra oportunidad hemos hecho otra subvención distrital como esta. Y en esta parte también vale destacar la parte del municipio, que si bien fue gestionado en la anterior gestión, esta nueva gestión no tuvo ningún reparo y continuó con el trámite. Así que gracias a ellos hemos podido hoy lograr y concretar este objetivo. Así que bueno, más que nada agradecer a la cooperadora, al municipio, y que se ha disfrutado por la comunidad del hospital. Desde ya agradecer la presencia. La verdad que sumar equipos para el hospital es muy importante, como lo decía el doctor. Todo esto lo que nos va a permitir es trabajar mucho sobre la prevención, que es tan importante para todos los ciudadanos de Maipú, para aquellas mujeres que vienen en el momento de lactancia, del embarazo, vienen a hacer sus controles. Bueno, esto es lo que nos ayudaría, sería a detectar distintos inconvenientes. Como decía el presidente de Rotary, esto se venía gestionando el año pasado con Aníbal, y bueno, cuando ellos vinieron con la propuesta, que me hicieron llegar los doctores y la cooperadora del hospital, obviamente que nos pusimos a ver todas las cuestiones que hacían falta para hacerlo rápidamente. Hace menos de un mes se contactaron, y bueno, ya hoy estamos entregando esta paratología, que es muy importante para todos los maipuenses. Agradecer a Rotary, a la cooperadora del hospital, que siempre está muy bien predispuesta, y bueno, aportando todos sus recursos para poder llegar a conseguir más cantidad de paratología, que es lo que nos hacía falta. Así que agradecer también a los directores del hospital, a los doctores que van a utilizar esta paratología, que es muy importante. Y bueno, decirles que nos sentimos muy contentos desde el municipio poder seguir sumando todos estos equipos para toda la comunidad. Y ya, muchas gracias a todos.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.